No debimos hacer esto. ¿Por qué no? Vicky, tú y yo nos amamos. A pesar de todo, nos amamos. Por encima de todo lo que nos ha tocado vivir, tú y yo nos amamos. Más allá de estar separados por la infinidad de problemas, esa cantidad de problemas que existen entre tú y yo, nos amamos. Es que esto no lo prueba. Es que no podemos negarlo, Vicky. Tú y yo nos amamos. ¿Verdad? Yo nunca podría amar a otro hombre como te amo a ti, Julio. Reina, mira, por favor, no le digas nada a Lucía que estás embarazada. Pero qué descarado eres. ¿Me embarazas allá en Madrid? Y ahora no quieres hacerte cargo de mi hijo. Mira, no, no, Andreina, pero por favor entiéndeme. Mira, no es que yo quiera evadir mis responsabilidades, no. Y además acuérdate que si pasó algo entre tú y yo allá en Madrid, fue por tu culpa. Porque tú me emborrachaste y te aprovechaste de la situación, Andreina. Mira, sea como sea, lo que pasó, pasó. Ahora yo estoy esperando un hijo tuyo. Sí, pero Lucía, mi esposa, también está esperando un hijo mío. O sea, ¿qué quiere decir? Que el hijo de Lucía es más importante que el mío. No, no, no se trata de eso, Andreina. Entiéndeme, por favor. Yo lo que quiero es un poquito de tiempo nada más para ver cómo soluciono este problema. Mira, si estás pensando que la mejor solución es el aborto, ¡te equivocas! No, 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 por supuesto, claro que no, Andreina, el aborto no. Mira, mira, ya, ya, basta, cállate. Es mejor que te largues. Lárgate de aquí. Ya he escuchado suficiente. Ya me has demostrado que eres un poco hombre, un canalla. ¡Lárgate, Manolo! ¡Fuera! ¡Lárgate! Por mi madre. Por mi madre, que vas a dejar a la insípida de Lucía y te vas a casar conmigo. Es que lo juro por esto. Ulises, espera, no, no es lo que tú piensas. Yo te lo puedo explicar. Aquí no hay nada que explicar. Ya yo todo lo escuché y vi lo que tenía que ver. Ulises, Ulises, por favor, no vayas a juzgar mal a Victoria. Fui yo quien propició todo esto. Fui yo quien la besé, ¿ok? No te preocupes, Julio César. Que yo nunca voy a juzgar mal a Victoria. Ella seguirá siendo para mí la mujer más hermosa y maravillosa que he conocido en mi vida. Fui yo el que erré. Fui yo el que no acerté. Fui yo el que me casé con la mujer equivocada. Un error de mi parte esperar 5 años por el amor de una mujer. Un amor que nunca vendrá. Victoria siempre seguirá siendo tuya, Julio César. Victoria siempre seguirá amándote a ti. Esto está muy bien. Ahora ustedes conmigo, ¿ok? Vamos. Repitiéndolo, ¿ok? 2 más 2. 4. 2 más 3. 5. 2 más 4. 6. Bien. 2 más 5. 7. Muy bien. Muy bien. Ay, 2 y 2 son 4. 4 y 2 son 6. Señora Moncha, acérquese a la clase. ¿Por qué? No, güey. ¿Qué le pasa a usted? ¿Acaso yo tengo cara burra? No, no, no es eso, señora Moncha. Simplemente quiero que sea una alumna más. Eso es todo. No, bueno, ¿y para qué? Si yo soy una mujer aprendida. Para que usted lo sepa. Yo sé leer y sé sumar también. Mire, mire. 2 y 2, 4. 2 y 3, 5. 2 y 4, 6. 2 y 5, 7. ¡Ja! ¿Qué tal? Lo aprendí cuando era chiquita. Lo aprendí y aprendí a leer también. ¿Ok? Entonces usted, por favor, siga dando su clase y a mí, déjeme en paz. Ay, por Dios, esta Moncha me tiene hasta la coronilla. Me tiene la pensión convertida en un centro de brujería. Ay. En el fondo, la señora Moncha no es una mala mujer. Tranquila.
Pues no, que no se diga más nada. Todo lo que se diga está de sobra. Ustedes se aman. Y ese es un amor tan grande como el universo. Y aunque pase 1000 años, ese amor nunca se va a acabar. Por favor, las cosas no son como tú las piensas. Ese beso que tú acabas de ver entre Julio César y yo no significó nada. ¿Cómo? ¿Que no significó nada? Eso significa el amor que tú sientes por él. Eso significa el amor que existe entre los dos. Pero, ¿qué dice yo, sinceramente? Ya. Ya. No me digas nada, Julio César. El que está de más aquí soy yo. El que siempre ha estado sobrando es Ulises Romano. Yo no tengo más nada que buscar en toda esta situación. Además, ¿para qué preocuparnos por eso si todos estamos muy nerviosos por la pérdida de Mariví? Ahora lo que importa es que Mariví aparezca. Entonces después hablaremos y veremos qué queremos con nuestras vidas. ¿Qué estará pasando en ese cuarto entre Julio César y Ulises? Ay, Dios mío, ojalá no se estén agarrando a golpes. No se preocupe, maestra Natalia, que eso nunca va a pasar. Ulises, ¿qué pasó entre Julio César y tú? Nada. El guerrero volvió a vencer. Ulises no se merecía algo así, y menos en este momento en el que él está tan desesperado. Mariví para él es como una hija. Bueno, que cálmate ya. ¿Pero cómo me pides tú que yo me calme, Julio César? Cuando yo acabo de ocasionarle el dolor más grande de la vida a Ulises Romano. Él no se merecía algo así. No él, que ha sido el mejor de los hombres conmigo. Hola, mamá. Papito. ¿Qué hubo, suegra? Mate, Monchita. ¿Entramos para hablar? No, no. Mejor hablamos aquí. Mira que allá adentro está el pichón del profesor ese que llaman Armando dándole instrucciones a la gente. Mi mamá está en el cuarto. Ay, mollejón, se nos llenó el cuarto de agua. Mire, ¿qué ha pasado? Nada, mamá, no he podido conseguir el teléfono de la casa de Julio César Guerrero. Pero apenas lo tenga, apenas lo consiga, yo lo llamo y empiezo a pedirle billete por ese rescate. Bueno, será mejor que dejemos las cosas como están y le devolvamos la bebé a ese Cristiano, porque es que nos vamos a fregar, vas a ver. ¿Y a cuenta de qué? ¿Vamos a ser tan generosos? A cuenta de que nos van a meter, ¿sabes dónde? En la cárcel, mi amor. Mollejúa de pavosa que eres, Sabina. Todo va a salir bien, ¿ok? Todo va a salir súper bien. ¿Y? Aún no se ha sabido nada de mi hija. No, hija, aún no se ha sabido nada. ¡Mariví! ¡Mariví! Traten de repasar lo que hicimos hoy, por favor. Buenas noches. Mañana. A las 7 en punto se les agradece, ¿vio? 7 en punto. Ay, tía, te quería pedir disculpas porque no hice nada de cenar. Es que desde que supe lo de Mariví, mira, no tengo cabeza para otra cosa. Estoy muerta de la angustia. Ay, mija, no te preocupes, yo hago cualquier cosita. Claro. Algo seco. ¿Y esa niña tan linda? ¿De quién es? ¡Mariví! ¡Mariví! ¡Es ella! ¡Ay, mi amor! ¡Mariví! ¡Mariví! Ya deberías tener el teléfono del tal Julio César ese para pedir el rescate. A mí no me dio tiempo de anotar el teléfono por la televisión, porque fue tan rápido, pero yo lo voy a buscar. Pero mamá, no me atormente, que la cosa hay que hacerla con calma y con tiempo. Es más, yo tengo el teléfono en la oficina. El primo papito tiene razón.
De la carrera solo queda el cansancio. Ve, suegrita, es que a mí todo esto me da mucho miedo. Yo creo que lo mejor es que devolvamos a la muchachita y sin pedir nada a cambio dejemos esto así. Ya te dije que no podemos ser tan generosos. Ay, pero tenemos que hacerlo, porque si no vamos a terminar, mira. ¡No lo digas! ¡No te atrevas! No se sabe del mal agüero, niña. Aquí el que sabe cómo es el asunto es mi hijo Papito. Y si Papito dice que hay que pedir el rescate va. ¡Mi hija, Dios mío, mi hija! Ya, cálmate. Ya te desmayaste, ¿no? Pero, por favor, ya cálmate. Yo creo que sería bueno prepararle un tiro. Yo no quiero un tiro. Yo no quiero nada, tío. Entiéndeme. Yo lo que quiero es que aparezca mi hija. Que aparezca, Mari mío. Me voy a volver loca. Me voy a volver loca de la angustia. Vicky, por favor, no te pongas así. Contrólate. Dios. Mira, Mariví va a aparecer sana y salva. ¿Ok? Yo te doy mi palabra, pero tranquilízate. Nuestra hija va a aparecer pronto. Muy pronto, mamá. Entonces esta es la niña que estaba desaparecida. Que está, porque para sus padres lo sigue estando. Sí, claro. Ay, la pobre Vicky está tan preocupada, chico, por ella. Ahora, lo que yo no entiendo es cómo vino a parar la niña a esta pensión. Eso es verdad. Bueno, ¿pero qué es esto, chico? ¿Qué hace esta mujercita con la mocosa? Eso mismo pregunto yo. ¿Qué estás haciendo tú con esa niña? No. Aquí la que pregunta soy yo. ¿De dónde conocen ustedes a esta niña? ¿De dónde conocen ustedes a Victoria Andueza? ¿Y qué hace esta niña aquí en esta pensión? Ay, chica, las horas pasan y pasan y pasan y nada que Julio César aparece. Bueno, chica, pero es que consolar a Vicky lo debe tener muy ocupado. Guárdate tus comentarios estúpidos, Coco, ¿quieres? Sale el teléfono. Ay, ojalá que sea él, ojalá. ¡Aló! María Laura, soy yo, hija. Mira, mi nerdita, yo te he dicho mil veces que fastidio que no me llames así, que me obstinas, ¿sí? Dime una cosa, chica, mira, ¿tu servicio de fastidio a domicilio es las 24 horas o por turnos como las farmacias? ¿Por qué te molesta tanto que me interese por ti, hija? María Laura, estoy llamando para saber qué pasó con la mudita que se perdió. No, todavía no se sabe nada. Se la tragó la tierra, mijita. Y ojalá te tragara a ti también para que dejes el fastidio, Minerva. Ay, mija, yo no entiendo cuando esa mujer se va a dar cuenta que para mí lo que es un cero a la izquierda. Ay, María Laura, me encanta tu manera tan amorosa de tratar a tu verdadera madre. Qué tierna, chica. Anda, Moncha, dime, ¿qué hace esta niña en esta pensión? Dímelo. Bueno, yo, bueno, esto... Mira, lo que pasa es que esa muchachita... Yo creo que pasa, porque no responde. ¿Y no será que ustedes la secuestraron? Porque hasta donde yo sé, mi sobrina Virginia es la que la cuida a ella. Mira, Papito, acordate que tenemos todo eso que hacer. Vámonos, ¿verdad? ¡La niña! ¡La niña! ¿Dónde está la niña? ¿Dónde? Ay, gracias a Dios que está con ustedes. Dame acá, dame acá. No, lo lamento, señora Toribia. Pero esta niña no se la voy a entregar. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que esa niña está perdida, señora Toribia. Y sus padres la están buscando con desesperación por toda Caracas. Ahora no pueden responder ustedes a nosotros qué hace esa niña allá adentro. Porque yo le pregunté a su hija y a su nieto y nadie sabe nada. Eso es lo que pasa. Ay, ojalá que Mariví esté bien. Ojalá que no le haya pasado algo malo. Que la encuentren rápido, Dios mío. Ay, necesito calmarme. Sí. Lo necesito. Ay, no. Mejor no. Le prometí a Ricardo que no iba a beber más. Ay, pero es que estoy tan nerviosa. Tomaré un solo trago. Solo uno. Sí, yo todo lo que hice fue recogerla. Me partió el alma verla así, solita, como un pajarito perdido. Debajo de ese puente, pero yo le pregunté.
el nombre de su papá. Pero la pobrecita no quiso decir ni pío. Yo la recogí por un acto de caridad. Tranquila, señora Toribia, yo le creo. La niña no puede hablar. De hecho, pues, está internada en un colegio especial. Y seguramente, bueno, en un descuido de las maestras, la niña se salió y se perdió. Muy mal hecho, ¿oíste, Mariví? Muy mal hecho. ¿Quieres decir que tú conoces a esta criaturita? Claro, doña Toribia. Si yo he sido su enfermera durante 2 años. Es más, su mamá y ella estuvieron aquí viviendo en esta pensión un tiempito. La señora Vicky debe estar como una loca buscando a su muchachita. Eso es verdad. Y yo ahorita mismo se la voy a llevar. No, un momentico, eso no es así. Esa niña tú no te la puedes llevar de aquí porque esa niña no la encontramos nosotros. Sí, y lo que pasa es que mi mamá y yo le cogimos mucho cariño, sí. Ve, y nos da dolor que se vaya. Es que ya la queremos como si fuera de la familia. Pero no son su familia. Y hay que devolverla a su padre. Y eso es lo que voy a hacer ahora mismo. Yo te acompaño. Va. Sí, Epifanio, nosotros sabemos que tú estás haciendo todo lo posible por encontrar a Mariví. Sí, pero yo de todas maneras te voy a seguir llamando. Sí, hasta luego. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Que no sabe nada. ¿Pero cómo no va a saber nada? ¿Cómo es posible que Epifanio no tenga ningún rastro de Mariví? Epifanio conoce muy bien su trabajo. Él va a hacer aparecer a la niña. Sí. Ay, yo abro. Ojalá sea buenas noticias. ¡Ay, por eso es que yo digo que cuando el pobre lava, llueve! ¿Ah? ¿Se dan cuenta que hemos perdido el gran negocio del mundo? ¡Pero si las cartas lo decían clarito! ¡Ah, no! ¡Pero tenía que venir mamá a empavarnos! ¡A empavarnos! Es que la abuela es. Si ella no se hubiera descuidado, la niña no se sale del cuarto y Virginia no la hubiera visto. Uno tiene que ayudar a su buena suerte. Ustedes me van a disculpar, pero el error fue de ustedes mismos. La abuela Toribio no se puede cuidar ni a sí misma. Ay, ve que en cambio a mí me entra un fresquito. Y gracias le tenemos que dar a la chinita de que la niñita se fue, porque precio íbamos a dar. ¡Ay, Sabina! ¡Ay, Sabina! Es que yo me pregunto todos los días, ¿por qué el día en que tu mamá te parió no te tiró en la laguna de Sinamaica y te ahogó? Así que tú dices que mi hijo Armando entonces se fue a acompañar a Virginia a llevar a la niña perdida en casa de su padre. Sí, señor, don Nino. Así es. Ay, papá, tú sabes cómo es Armando. Siempre dándoselas de héroe. Ah, por favor, ma, ¿por qué hablas así de tu hermano? Tu hermano es un caballero, un hombre de bien. Acompañó a Virginia porque no la iba a dejar ir solo. Es natural, ¿eh? Me dio tanto dolor tener que devolver a esa niña. Solo pasó un día conmigo, pero le tomé tanto cariño. Es una niña tan dulce. Ay, me duele pensar que no volveré a verla nunca más. ¿Y eso fue todo? Y entonces nadie te raptó, ¿eh? Escapaste. Claro que nadie la raptó, señora Alma. Lo que pasa es que la niña andaba por la calle perdida y bueno, la señora Toribia, la costurera de la pensión, se la encontró y se la llevó para la pieza pensando que era una niña de la calle. Y a Dios gracias que la costurera de la pensión vive en la misma pensión de tu tía, porque si no, nunca hubiéramos encontrado a Mariví. Claro, yo personalmente quisiera ir a darle las gracias a esa señora que cuidó de Mariví durante todo este tiempo, ¿no? Claro, porque de no haber sido por esa señora, pues imagínense, en este momento todavía Mariví estuviera perdida. Pero de una cosa sí puede estar seguro, señor Guerrero. La niña siempre estuvo en buenas manos. Disculpen. Él es Armando Llano. Ah. Él también vive en la pensión. Bueno, quiso acompañarme para asegurarse de que a la niña no le pasara nada. Caramba. Mucho gusto, sí. Muchas gracias. Mucho gusto, señor. Mucho gusto. Gracias por todo lo que hizo. No se preocupe. Bueno, muchas gracias, Armando. No sé qué hubiera sido de mi hija si no le hubieran ayudado ustedes. No, bueno, realmente no tiene nada que agradecerme. Hice lo que tenía que hacer, acompañar a Virginia. Para mí es un placer conocerlos. Igual, un placer. Así
Así que apareció la hija de Victoria Enduesa. Así es, Minerva. La suertuda de Vicky tiene otra vez a su hijita en sus brazos. Ay, el estúpido de Julio César llegó anoche vociferando su alegría. Chica, nos despertó a todos solamente para decirnos que la mudita esa había aparecido. Bueno, pero también mejor así, ¿no? Mejor. Claro. ¿Pero cómo que mejor, Minerva? ¿De qué lado estás tú, chica? Del tuyo, María Laura. Pero si te digo que fue mejor así, es porque, mira, si hubieran descubierto que tú la robaste y la dejaste abandonada, te hubieran metido en la cárcel, mi amor. Mira, las cosas no son así, María Laura. No se pueden hacer así a la ligera, sin planificarla. Las maldades hay que planificarlas. Mira, Minerva, ni tú ni nadie me va a decir nunca cómo debo actuar. Y si tú sigues molestándome, pues a la que le va a ir muy mal va a ser a ti. ¿Oíste? Chao. Como siempre me voy. La niña se quedó completamente dormida. Pobrecita, ¿no? Me imagino todo lo asustada que estaría con tanta gente tan extraña a su alrededor. No es para menos. Han sido emociones muy fuertes para todos. Ulises, yo creo que lo mejor es que hablemos. No, Victoria. Yo no quiero insistir más con lo mismo. Yo te dije que yo te entiendo, que yo no significo ni significaré nada en tu vida. Y eso lo entiendo, Vicky. No hables así. Tú para mí en estos últimos 5 años has sido la paz, la tranquilidad. Has representado un hogar. Has representado esta casa. Has sido mi apoyo, mi compañero. Has sido mi amigo. Entonces no me puedes venir a decir ahora que no ha significado nada para mí cuando lo ha significado todo. No seas injusto. Injusto. Yo no soy injusto, Victoria. Yo te he dado todo. Yo te di mi vida. Yo he hecho de todo por un poco de tu amor. Un amor que nunca va a llegar, ni llegará. Y... Es algo que es mucho más fuerte que yo. Es algo que no lo puedo decidir yo. Claro que sí. Claro que sí puedes, Victoria. Sí puedes decidirlo. El problema es que ya tú decidiste. Ya tú decidiste por otro hombre. Julio César es el hombre que tú amas y punto. Tú mereces ser feliz. Tú te mereces lo mejor. Y yo no puedo dártelo. Así que yo creo que... yo creo que lo mejor es que dejemos esto hasta aquí. Eso quiere decir que ya... Eso quiere decir que... que me voy con Mariví. Que voy a enfrentar la vida sola, con mi hija. Y que te dejo el camino libre. Que te dejo el camino libre para
podrás encontrar a una mujer que te ame y que realmente te haga feliz. Pero es que no. No puede, Victoria. Yo no puedo porque yo sin ti, yo no podría ser feliz. Yo sin ti no consigo otro complemento en mi vida, por favor. Ulises. Perdóname. Pero olvídame. Olvídame, por favor. Abrázame duro, abrázame fuerte, fuerte. Bueno, Vicky, la verdad es que yo quiero saber qué fue lo que pasó. ¿Ah? ¿Qué pasó? Natalia, Ulises y yo nos separamos. Decidimos dejarnos definitivamente. Pero Vicky, ¿tú estás segura de lo que has hecho? ¿Ah? Bueno, yo no quiero continuar haciéndole daño a Ulises. Él es un buen hombre. Un hombre que merece que alguien lo ame y lo haga feliz, como él se merece. Sería egoísta de mi parte no dejarle el camino libre para que rehaga su vida. Bueno, esto debe ser muy difícil para ti, mi amor. Quiero decirte que esta es mi casa y es la casa de ustedes también. Gracias, Natalia. Yo sé que puedo contar contigo mientras que consigo dónde acomodarme o dónde conseguir un empleo, ¿no? La situación es muy difícil, Victoria. Y tu profesión no es rentable. Mira, la restauración de arte es un trabajo que no da suficiente para vivir. Ay, mi amor, y además no hay plazas vacantes en el país. Lo sé, lo sé. Pero a mí no me importa trabajar en lo que sea. Yo estoy dispuesta a todo, Natalia. Yo voy a salir adelante. Entonces, vamos a simplificar esta fracción, ¿no? AX al cuadrado se nos va con AX al cuadrado, ¿cierto? X a la 4 se nos va con X a la 4. C y C. ¿Cuál es el resultado? BX exactamente sobre BX al cuadrado. Por favor, copien este ejemplo, por favor. Será tu hermano, Mariana. Pero no le da ni por los pies a mi Ricardo. No le entendí ni la mitad de lo que explicó hoy. Además, no es tan guapo. ¿Cómo vas a comparar a mi hermano Armando, que estudió en la mejor universidad de este país, con ese profesor sucho de Ricardo? Por favor, Claudia, no insultes. Muchas gracias, Armando. No sé qué hubiera sido de mi hija si no la hubieran ayudado ustedes. Victoria Andueza. Qué mujer tan hermosa. La más hermosa que he visto en mi vida. Ah, esto es muy lindo. Mira, Mariví, cuando yo empecé a trabajar, yo te voy a comprar mucha ropa linda. ¿Te gusta? Mira, Vicky, con lo cara que está la ropa, yo creo que es mejor que no te hagas muchas ilusiones. Más bien, tú deberías aprender a coser. Por cierto, en esa revista siempre vienen los patrones. Fíjate. Bueno, es que yo nunca aprendí a coser. Aunque te confieso algo, Natalia. ¿Qué? Me encantaría. ¿Sí? Así, yo pudiera hacerle los vestiditos más bellos a mi princesita y a mi hija dorada. Linda. Yo hace tiempo estudié diseño de modas. ¿De verdad? Sí. Ah. Ay, espérate. Pues una cosa es el diseño y otra cosa es la confección. Bueno, buena. Traigo buenísima noticia. Ay, ¿qué pasó? Conseguí trabajo en una casa que la gente tiene muchísimo dinero y me van a pagar bien. Bien, qué bueno. Ahora yo supiera hacer algo como tú y así pudiera conseguir empleo rápido. Ay, no se ponga así, señora Victoria. Bueno, permiso. Siéntete, mi amor. Mire, usted va a ver que va a conseguir trabajo rapidito. Lo que pasa es que conseguir trabajo doméstico es más fácil. Sí. Claro, sí. Difícil es cuando no sabes hacer nada.
Ay, bueno, yo conseguí, ¿no? Ay, pero mire, yo puedo ayudarle a conseguir trabajo, porque la dueña de la casa donde yo voy a trabajar es dueña de una textilera. Ay, seguramente ahí necesitan trabajadoras, ¿verdad? ¿De una textilera? Sí. Ah, bueno, pero fíjate qué mala idea no es. Bueno, el trabajo, mientras que sea digno, honra. Y yo, que estudié diseño de moda, que quiero, pero que me encantaría aprender a cosas. Trabajar en una textilera sería formidable. Ok. Amparo, por favor, llévame inmediatamente. Ok, ¿vamos otra vez? Qué chévere, ¿no? Qué casualidad que estamos. Entonces tú vienes recomendada por la dueña de la fábrica, ¿verdad? Quiero que sepas que aquí no me gustan los apadrinamientos. No, usted me entendió mal, señora. Yo no estoy apadrinada por nadie. Simplemente una amiga le pidió a la dueña de la fábrica que me ayudara a conseguir este empleo. Mejor así, porque quiero que sepas que a mí las recomendaciones no me gustan. Pero tú no tienes pinta de obrera. Tú tienes pinta de ser de muy buena familia. Gracias. Bueno, realmente mi familia se arruinó hace muchos años. Tengo una hija, tiene problemas para hablar. Y es por eso que yo necesito el trabajo. Necesito costearle el tratamiento y, bueno, continuar adelante. Está bien, está bien. Tampoco es la idea que me cuentes la historia de amor y dolor. A mí no me interesa la vida privada de las obreras. Eso sí, puedes comenzar mañana mismo. Tienes que ser muy puntual. Seguro. Muchas gracias. Todas las operarias nos hemos podido dar cuenta de que hay preferencias con la nueva. Eso no es así, Odilia. No estés armando chisme para levantar camorra. Claro que sí es así. Tienen preferencia. Todos los días se va a las 4 de la tarde. Ella se va temprano porque termina primero que ninguna. Además, no está metida en chisme como tú y las otras. No tengo entendido que ella está estudiando corte y confección. Ah, sí. ¿Y que quiere ser modista? Diseñadora. Ella ha estudiado diseño en el extranjero. Apenas unas semanas trabajando aquí, ya te crees la mejor de nosotras. Simplemente hago mi trabajo lo mejor que puedo y trato de hacerlo rápido para irme bien rapidito de aquí para mis clases. Sí. A las clases de corte y confección. Ya me dijeron que quieres ser diseñadora. Quieres picar mi hábito, ¿eh? Bueno, tengo sueños y aspiraciones que algún día quiero alcanzar. Puedo creerlo, Natalia. Mi hija que estudió en Italia, restauradora de arte, y ahora trabajando en una fábrica textil. Pero bueno, Alma, en algo tenía que trabajar para darle de comer a su hija. Recuerda que Vicky ya no cuenta con Ulises. Sí, porque ella no quiere. Bueno, no sé, Alma. A mí me pareció muy digno de parte de tu hija pedirle a Ulises que se separaran para que él encontrara la felicidad al lado de una mujer que lo amara de verdad, ¿verdad? Y en cuanto a lo del trabajo que desempeña Vicky, pues yo te voy a decir una cosa. Es un trabajo tan digno como cualquier otro. Bueno, es verdad, tienes razón. Lo que pasa es que uno quiere lo mejor para los hijos. Ay, hay algo que Vicky no sabe. ¿De qué se trata? Ulises fue a la casa a despedirse. ¿Que se va de viaje? Sí. ¿Qué es eso? Se va a New York. Está tan mal que se va definitivamente. Ay, Dios. Va a ver si trata de olvidar a Vicky. Toma, está completo. Así es que me gusta que sean los inquilinos puntuales como usted, Amparito. ¿Y cómo no voy a ser puntual? Es que usted fue tan amable conmigo en alquilarme el cuarto, bueno, cuando no tenía dónde dormir. Mire, cuéntame. Sí. Cuéntame de la vida de Vicky, ¿cómo le ha ido? Bueno, ahí más o menos. Es que en esa fábrica donde está trabajando la tratan como una esclava, pues. No solamente eso, sino que después sale a recibir clases de corte y confección, ¿no? Ajá. Dos veces a la semana. Buenas, pastera. Buenas, ¿cómo está, maestro? ¿Cómo estás, Marta? ¿Cómo está? ¿Cómo están ustedes? Chévere, hablando de Vicky, ¿usted se acuerda de ella? ¿De Vicky? Uh-huh. Pero ¿cómo no me voy a acordar de ella? El hecho de que ella, que yo la haya visto una sola vez no quiere decir que a mí se me hayan olvidado esos ojos tan bellos, llenos de vida. Y
una carita, esa carita. Esa carita era como toda un ángel. Entonces, ¿sabes lo que tiene que hacer doña Marta? Invitarla un día para acá. Invitarla a una de esas comidas sabrosas claro que te hace. Sí. ¿Eh? Oye, sí. Sí, Armando, vamos a hacerlo. Me parece muy buena idea. A mí también me parece muy buena idea. Sí, okay. Okay. Excelente. Yo misma le doy la invitación, ¿ok? Lo que diría yo, excelente idea. Muy emocionado. Bueno, doña Marta y Virginia, ¿quieren que vayas a almorzar el domingo con Mariví? No voy a poder, Amparo. Los domingos yo los agarro para encerrarme en el cuarto con Mariví y hacerle vestidito. Bueno, es la única manera que tengo de practicar todo lo que en la semana aprendo en la escuela. Ay, amiga, pero te quedan horribles esos vestidos. Chica, no seas mala. Apenas yo estoy aprendiendo. Porque tienes razón. El otro día le hice un vestido espantoso. Imagínate que tenía una mano, bueno, la manga, ajá, más grande que la otra. Ay, no, viste. Por favor, nunca se te ocurre regalarme un vestido de lo que tú haces. Pobre marido, de verdad. Ahí la tienen, hablando con una amiga. Claro, como la Victoria se siente la consentida. ¿Pero qué pasa que están perdiendo el tiempo en vez de estar trabajando? Vamos, vamos, vamos. Cada cual a su puesto. No solo nos tiene que regañar a nosotras, doña Mercedes. Mira la Victoria. Perdiendo el tiempo. También debería de regañarla a ella. Esta Victoria me está causando mucho problema en la sociedad. Voy a tener que tomar la decisión de votar. Chavito, pues, no te mates tanto trabajando para el sueldo que te pagan aquí. Porque a ti te están explotando, mijita, con ese sueldo necesario. No me importa que me paguen poco, compadre. Lo importante para mí es que me den tiempo para ir a mis clases de corte y confección. Y ahora, porque tú estás estudiando corte y confección, ¿no me habías dicho que habías estudiado diseño? Amparo, diseñar es una cosa y cortar y confeccionar es otra. Oh, pero ¿sabes qué? Llegará el día en que yo voy a hacer una... No importa el tiempo que me cueste, los sacrificios que tenga que hacer. Yo me meto al alcance. Me llamo Victoria Andueza. Tengo miedo, pues. Está bien, Felipe, puedes irte a descansar. Bueno, muchas gracias, José. Yo sé que estoy aquí temprano, pues, con sus órdenes. Hasta luego. Bueno. Milady, Milady, ven acá, por favor. Teresita. Teresita. No, bueno, es que no hay nadie en esta casa que me oiga. Teresita. ¿En qué puedo ayudar al señor? ¿Y usted quién es? Yo soy la nueva sirvienta. ¿Tienes visitas? ¿Yo? Claro, mijita, visitas. Y quiero recordarte que este es un sitio de trabajo y no un lugar de paseo para que todas tus visitas pasen por aquí. Natalia me dio la dirección. Ay, hija. ¿Qué pasa, hermano? ¿Te noto nerviosa? Sí, es que ocurrió una desgracia. Primero oí la noticia por la radio y después vi un extra por la televisión. Sí, qué desgraciada, mamá. Lo que tengas que decir, dilo de una vez, por favor, dilo. Se trata de Ulises. Él viajaba a Nueva York y el avión donde viajaba. ¿El avión en que viajaba qué, mamá? Estalló. Ulises murió. No hubo sobreviviente. No. Ulises murió, Vicky. Murió.